Bueno, entonces el día de ayer estuvimos hablando de materia. La parte, el concepto físico de materia. Y desde que éramos niños nos han dicho que todo en el universo está formado por materia o energía, o energía. Y la materia toda se encuentra en tres estados físicos de materia. Esos tres estados físicos son el sólido, el líquido y el gaseoso. ¿Qué son esas cosas? ¿Qué es un sólido? ¿Qué es un líquido? ¿Qué es un gas? En lugar de hacer lo que se hace siempre, vamos a poner aquí la definición. Un sólido es la, la, la. Un líquido es la, 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 que es lo que hemos hecho siempre. Yo no me acuerdo entonces qué es. Vamos a tratar de entender qué son, cómo se comportan y cuáles son sus diferencias, poniéndolos a prueba, manipulándolos, experimentando con ellos. Y vamos entonces a construir nuestros propios conceptos, que espero que finalmente se parezcan a los que los físicos describen de la naturaleza física de la materia. Para eso van a usar este material, que no es formalmente, no parecería un material de un laboratorio física, es un material que encontramos aquí, estaba disponible. Y nos va a permitir hacerle preguntas a la materia. ¿Cómo eres? Y a ver qué nos contesta. Donde nos abren para atrás. ¿Sí? Podríamos hacer una película que en lugar que se llame Toy Story sería Love Story. Ok. Entonces, 2 de octubre. Decíamos que la sesión de hoy, física biológica, primero se O. Y vamos a fuerzas moleculares, estados de la materia. No sé qué es eso, pero sí sé que son los estados de la materia, me han dicho materia pura y mezclas. Es decir, la materia puede existir en diferentes formas de verla, de sentirla, y además pueden estar, ya lo vimos ayer. Quedó por ahí una pregunta pendiente, la que tenía que ver con las latas, sobre todo con la lata que inicialmente se hundía y luego flotó. Alguien mencionó gas, y luego yo saqué mi encendedor que les dije que tenía líquido. Tenía gas, pero el gas era aire y el líquido era un gas. Ya no entendí. No, el líquido era una sustancia, o es una sustancia llamada propano, que adentro está en forma líquida y cuando lo dejo salir ya no es líquido, es gas. Es decir, la materia puede encontrarse en varias formas, la misma materia. Una sustancia líquida en otro momento puede estar gaseosa o puede estar sólida. Bueno, entonces, vamos a hacer estas preguntas o a hacer estas manipulaciones. Primero vamos a medir masas y volúmenes de sólidos. ¿Cuáles sólidos? Los mismos materiales que les dieron. Por ejemplo, los vasos más pequeños. ¿Cuál es la masa de cada uno de ellos? ¿Tienen la misma cantidad de materia, la misma masa? ¿Y cuál es su volumen? ¿Podrían decirme cuál es el volumen de los vasos que les dieron? Ahí dice 50 mililitros. ¿Pero es este el volumen del vaso? No. Y además, hablamos de otra cantidad, la relación masa-volumen, que es la densidad. Ambos vasos que les dieron dos vasos de la misma medida, 50 mililitros. Ambos son iguales, tienen la misma cantidad de materia, ocupan el mismo volumen y entonces su densidad es igual. Midiendo esto podemos determinarlo. Van a medir también masas y volúmenes de líquidos, los que vimos al final de la lista, que están aquí, estos tres. Agua, etanol y acetona, que en condiciones comunes y corrientes en la Tierra son líquidos. Aquí vemos una piscita con agua y vemos que es líquida, ¿sí? Y otra vez, por más que la goteo, no se queda arriba, insiste en quedarse abajo, no sé. ¿Qué más van a hacer? Van a medir volúmenes de mezclas. Ayer hicimos mezclas. Vamos a tratar de medir qué pasa cuando mezclamos líquidos, en particular volumen de volumen. Van a medir, les dio un instrumento para medir volúmenes,
es un volumímetro, una probeta graduada, de hecho les dieron dos, una de 25 mililitros y otra de 100 mililitros. Dos de 25 y una de 100. ¿Bien? Estas son las probetas y tienen aquí una escala de volumen, están graduadas. Quiere decir que ya terminaron su carrera universitaria. No, se dice que están graduadas porque tienen una escala. Entonces, cuando les digan, ya por fin dentro de 4 años van a decir, ya te vas a graduar, les van a poner su escala. Ok. Para medir volúmenes de líquidos y ver qué pasa cuando los mezclamos. Van a medir la masa y volúmenes de gases. ¿Trajeron globos? ¿Sí? ¿Trajeron globos? Ah. Vamos a hacer un instrumento con globos. Si no, yo aquí traigo también unos globos. No salgo sin ellos. Bien. Van a medir cambios en masa y en volumen de sólidos calientes. Les dieron una varilla de vidrio, ¿no? Varilla. ¿Sí les dieron varilla de vidrio? Aquí está. Aquí está. Con una regla de graduada, es decir, que también ya haya terminado la carrera, van a medir las dimensiones, la longitud, solamente la longitud de la varilla que les dieron. No el diámetro, no tiene caso, solamente la longitud. Y le van a cambiar la temperatura y la van a volver a medir. Van a medir cambios en líquidos calientes. Les dieron, mechero de Bunsen. Okay. Les dieron un mechero de Bunsen. Se llama de Bunsen porque Bunsen fue el que lo inventó, este mechero. No porque sea de él, es de la universidad. A ustedes se lo prestaba. Van a armar su soporte universal con el anillo de hierro, encima le van a poner la malla de asbesto, bien, y van a poner abajo el mechero de Bunsen, abajo, arriba la malla, abajo el mechero, arriba la malla, abajo el mechero, Bunsen. No terminaba yo de hablar. Mechero de Bunsen, la malla de hierro con asbesto, y arriba van a poner un vaso de precipitado con el líquido que van a calentar, y van a ver, van a tratar de medir el volumen de ese caliente. Van a aprovechar para observar si hay cambios en el líquido cuando lo calientan, y les dieron también un termómetro. Van a medir el cambio en esta cosa que no sé qué es, pero le llamamos temperatura, también esté. Y esa tela, vamos a tratar de no confundir con la tela de tiempo. Y van a tomar el tiempo que tarda en calentarse hasta que haya un cambio notable en el líquido que van a calentar. Y entonces también necesitan un reloj con cronómetro. Ese ustedes lo tienen. Y van a medir cambios en gases calientes. Para eso les dieron un matraz de Meyer, al cual van a tratar de colocarle el globo aquí arriba. ¿Sí? Un globo desinflado. Al calentarlo, el aire que esté adentro del matraz, para calentarlo lo van a poner en un cristalizador con agua para calentarlo a baño maría. Lo ponen arriba de él, la malla de asbesto, porque no se calienta directamente, va la malla de asbesto aquí abajo del cristalizador, y lo calientan con cuidado lentamente, habiéndole puesto agua de la llave al cristalizador, y aire, muy poquita agua, si no el matraz va a empezar a flotar. Suficiente agua nada más para que no se caliente directamente el matraz. Erlenmeyer, porque fue Erlenmeyer el que lo inventó. Bien. Y eso es, déjame ver qué más van a hacer.
Creo que esas son todas las acciones que van a llevar a... ¡Ah! La última y nos vamos. Después de hacer esa, nos vamos. Bien. Van a medir el ascenso de agua por capilares. ¿Les dieron capilares? No, pero les dieron pipetas serológicas de diferentes volúmenes. Les dieron una de 10 mililitros, una de 5 mililitros, una de 2 y una de 1 mililitro. ¿Cuál es la diferencia en ellas? El volumen que le cabe de sustancia adentro, pero también, si se fijan, el calibre o diámetro del orificio. Veanlos, le dicen sus pipetas, y van a ver que el diámetro del orificio o el diámetro de la luz del tubo, porque una pipeta es un tubo de vidrio, es diferente a una de ellas. Lo que van a hacer es, les dieron un vaso de precipitados de un litro, de mililitros, le van a poner agua hasta, no se requiere mucho, unos 100 o 200 mililitros de agua. El ideal es suficiente para que pongan las pipetas adentro del vaso, recargadas en la pared, y observen qué pasa con el agua una vez que están las pipetas en contacto con ella. Sumergen las pipetas en el agua y ven qué sucede con el agua una vez que se eso ya es una idea, porque le estoy diciendo es medir el ascenso. Yo espero que el agua suba. Vamos a ver cómo sube, y eso es lo que van a hacer durante los próximos minutos que vamos a estar aquí. De esta manera vamos a tener ya idea de cómo se comportan en diferentes condiciones gases, líquidos y sólidos, y vamos a tratar de entender cuáles son sus características. ¿Son iguales, son diferentes las que vamos a manipular, experimentar, tratar de observar el día de hoy? Hay otras propiedades de las cuales hablaremos más adelante en las siguientes sesiones de clase. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Quedó todo claro o de plano no entendieron nada? ¿Sí? ¿Sí qué? ¿Sí? ¿Quedaban en...? No entiendo nada. ¿Sí está claro allá? Bueno, este lo voy a dejar aquí para que lo vean. Igual ya está compartido en Facebook. Vamos a ponerlo así. 2 de octubre hasta... No. Los capilares, ahí está, es lo que van a hacer. ¿Bien? Entonces comiencen a trabajar para que acabemos lo más pronto posible. Tengo un aviso que les voy a dar después, antes de que se vayan. ¿Aquí sale la pregunta? No, la balanza ahorita se la trae.